¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? A ver, chicos, nos tenemos que ir. Gracias por su presencia en esta reunión. Sus retos o aquello que ese ámbito se ubica. Agradecerle sinceramente el esfuerzo y el detalle y la amabilidad de haber querido visitar la Diputación de Castellón y haber querido aprovechar esta visita institucional para mantener un contacto con todos los agentes de la vida judicial de la provincia de Castellón. Creo que uno de los papeles de las administraciones intermedias, como el caso de la Diputación, es intentar hacer llegar a las administraciones competentes en cada una de las materias las sensibilidades, anhelos y preocupaciones de quienes desde la provincia de Castellón en este caso, viven el día a día de su actividad profesional. Y creo que ese es el objetivo con el que hoy abordamos esta reunión. Soy muy consciente de los problemas que tiene el sector de la justicia. Estamos trabajando por tener mejores leyes, que es muy importante tener mejores leyes procesales, mejor código penal, tener también plazas adecuadas, y por eso seguimos trabajando con la Generalitat para la dotación de nuevas plazas, como hicimos recientemente. Dotamos 33 nuevas plazas en toda la comunidad valenciana, en las audiencias de jueces de adscripción temporal como refuerzos, y también medios tecnológicos, medios materiales, en todo ello. Estamos trabajando y estoy convencido que la mejor manera de acertar con las reformas es hablar con los profesionales. Por lo tanto, la oportunidad de estar hoy aquí con jueces, con fiscales, con abogados, con procuradores, con registradores, con notarios, con graduados sociales, pues es la mejor manera de trabajar. Escucharles, contarles brevísimamente en las líneas en las que estamos trabajando, y sobre todo pedirles a ellos también que nos identifiquen pues sus dificultades, sus deseos y sus necesidades para poderlas atender en la medida de las disponibilidades. En ese sentido, con la